La idolatría es peligrosa. Avguderiet är farligt. Diga conmigo, la idolatría es peligrosa. Säg, avgudadyrkan är farligt. Grite fuerte, la idolatría es peligrosa. Säg det högt, avgudadyrkan är farligt. Deshonra y desata la ira de Dios. Vanheder utlöser Guds vrede. Desvía tu atención y te divide para no servir enteramente a Dios. Det vilseleder din uppmärksamhet och splittrar dig från att tjäna Gud. Y la idolatría es la puerta por medio de la cual los demonios tienen acceso a tu casa y a tu vida. Och avguderiet är dörren genom vilken demonerna har tillträde till ditt liv och ditt hem. Y esto es lo que pasó en Israel. Och det här är det som hände i Israel. Porque Israel perdió cinco cosas. För Israel förlorade fem saker. Por haber permitido idolatría en la tierra. Eftersom de tillåtit avguderiet i sitt land. Lo primero que le ocurrió a Israel. Det första som hände i Israel. Es que la presencia de Dios se volvió en la ausencia de Dios. Det var att Guds närvaro förvandlades till Guds frånvaro. Les repito, la presencia de Dios se volvió en la ausencia de Dios. Guds närvaro förvandlades till Guds frånvaro. Porque cuando Dios ve idolatría, Dios se va. För när Gud ser avgudadyrkan så går han därifrån. Donde hay idolatría, Dios ya no se manifiesta. Där det finns avgudadyrkan kan Gud inte längre manifesteras. Y le quiero decir, donde no hay presencia, no hay cobertura. Donde no hay cobertura, no hay protección. Y donde no hay protección, Dios ya no defiende y Dios ya no pelea por ti. Där det inte finns närvaro finns inte längre beskydd och då kan Gud inte längre försvara dig. Es peligroso el día que Dios se aparta. Det är farligt dagen då Gud går ifrån. Es peligroso el día que Dios quita la mano de una familia. Dagen då Gud tar bort sin hand från en familj. Es peligroso el día que Dios quita su mano de un matrimonio. Det är farligt dagen då Gud tar bort sin hand från ett äktenskap. Es peligroso el día que Dios quita su mano de favor de unas finanzas o a lo mejor de tu economía. Det är farligt dagen då Gud tar bort sin hand från din ekonomi. Porque hay muchos de ustedes que piensan que han prosperado con su fuerza, con su inteligencia o por causa de su destreza. Ni tänker att ni har lyckats av er egen skicklighet. Y no han entendido que todo comenzó el día que la presencia de Dios vino a tu casa y la presencia te comenzó a proteger y la presencia te comenzó a bendecir y la presencia te comenzó a defender y a pelear por ti. Förstår ni att det är Guds närvaro som är det som har välsignat och försvarat. Pero mire lo que hace la idolatría. La presencia se volvió en ausencia. Närvaro blir till frånvaro. Y eso es muy peligroso. Och det är farligt. Porque lo más importante que usted tiene en su vida no es una empresa, un trabajo, no es ni su salud ni su familia. Lo más importante en la vida de un hijo de Dios es tener la presencia del Espíritu Santo visitando y descansando en una casa y en una familia. Det viktigaste ett Guds barn har är heligandes närvaro över sitt liv och över sitt hem. Lo segundo que pasó. Det andra som hände. Es que el favor de Dios se convirtió en castigo divino. Det att Guds favor förvandlade till Guds straff. Usted va a ver cristianos que no andan en favor, viven en castigo y en disciplina del Padre. Du kommer se kristna som lever i faderns disciplin. La palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo. Det står i Guds ord att han tillrättavisar de som han har som söner och döttrar. Yo le hago una pregunta. Och jag frågar dig. ¿A quién castiga usted, al obediente o al desobediente? Vem straffar du, den lydiga eller den olydiga? Usted castiga al hijo que va a la escuela, llega a la hora, hace las tareas, hace su cama, obedece, lo castiga. Straffar du ditt barn som sköter sig? ¿Cuál es el hijo que uno castiga? Vilket barn straffar man? ¿Cuál es el hijo que tú le dices no, no puedes salir? Vilket barn är man säger nej, du får inte gå ut. No, yo te quito el PlayStation. Nej, jag tar bort PlayStation. ¿Cuál es el hijo que usted castiga? El que se porta mal. Ya hay algunos de ustedes que no se han dado cuenta que no andan en favor, andan de castigo en castigo, de correazo en correazo, les andan tirando las orejas todos los días. La voluntad de Dios como padre para ti no es andarte castigando. Dios es un Dios que te quiere andar bendiciendo, promoviendo y exaltando, pero cuando andas en obediencia. Guds vilja som far är att du ska leva i hans välsignelse, men när du lever i lydnad. ¿Sabe lo que le pasó a Israel? Vet du vad som hände i Israel? La presencia se volvió en ausencia y el favor se les convirtió en castigo. Favoren förvandlades till straff. Porque en vez de llover, istället för regn, se cerró el cielo. Stängdes himlarna. Como no llovía, och eftersom det inte regnade, la lluvia no pudo regar la tierra. Kunde regnet inte vattna jorden. Como no se regó la tierra, eftersom jorden inte vattnades, la semilla no pudo germinar. Så kunde fröet inte grönska. Como la semilla no pudo germinar, eftersom det inte kunde grönska, no pudo crecer. Kunde det inte växa. Como upp, no pudo crecer, eftersom det inte kunde växa, no hubo pasto. Så fanns det inget gräs. Como no había pasto, eftersom det inte fanns gräs, las vacas no tenían que comer. Hade korna inget att äta. Como no tenían que comer, eftersom de inte kunde äta någonting, se morían. Så dog de. Como se morían, eftersom de dog, no había carne. Fanns det inget kött. Como no había carne, eftersom det inte fanns kött, la gente no tenía que comer. Så hade människor inget att äta. ¿Por qué?
Varför? Por cuanto el pueblo había permitido la idolatría, el cielo se les había cerrado. Himlen hade stängt på grund av folkets avgudadyrkan. Cuando te están pasando cosas malas, es la forma en como Dios te está diciendo, vuelve a mí, regresa a mí. När du går igenom dåliga saker, då är det Gud som säger, vänd tillbaka till mig. Lo tercero que le pasó. Det tredje som hände. Es que la prosperidad se les convirtió en hambruna. Det var att välståndet förvandlades till hungersnöd. No solamente la presencia se les volvió en ausencia, no solamente el favor se les volvió en castigo, la prosperidad que tenían ahora se les convirtió en una recesión financiera. Välståndet de tidigare haft förvandlades till en ekonomisk recession. Porque usted tiene un Dios. Du har en Gud. Le dije que usted tiene un Dios que bendice y un Dios que prospera. Som välsignar och ger välstånd. No sé si usted acaba de escuchar lo que yo dije. Jag vet inte om du hörde vad jag sa precis. Usted tiene un Dios que bendice y que prospera. Du har en Gud som välsignar och ger välstånd. Y le voy a decir algo, usted no tiene un Dios que bendice y prospera cuando el dólar está bien o cuando el euro va bien. Och du har inte en Gud som välsignar när det går bra för dollarn eller euron. Usted tiene un Dios que tiene la capacidad de prosperar cuando hay hambre en todo el mundo. Dios a ti con su favor te levanta, te exalta, te promueve, te bendice y te prospera. När alla andra har brist så har Gud förmågan att välsigna dig och låta dig ha välstånd. Pero cuando Dios no está contigo. Men när Gud inte är med dig. Cuando la ausencia de Dios está presente. När Guds frånvaro är där. Escuche lo que dije, cuando la ausencia de Dios está presente. När Guds frånvarande är närvarande. El favor se te vuelve castigo. Så förvandlas favoren till straff. Y la prosperidad que debería ser lo normal se te vuelve en hambre. Och välståndet som borde vara det normala, det blir till hungersnöd. Si usted no está prosperando. Om du inte har välstånd. Si usted no está viendo bendición. Om du inte ser välsignelse. Si usted lo vivan echando de trabajos. Om du blir av med dina jobb. Si usted gana un sueldo y lo pierde todo inmediatamente. Om du tjänar din lön men sen förlorar allt. Si se viven aprovechando de ti. Om andra utnyttjar dig. Si usted le suben el sueldo pero inmediatamente lo tiene que pagar todo y todo el sueldo se le va en un día en puras cuentas. Om du får löneökning men sen så måste du betala alla dina räkningar och har ingenting kvar. Es la forma en como Dios te está diciendo regresa y vuelve a mí. Algo no estás haciendo bien. Algo has puesto primero que mi presencia en tu vida. Det är Guds sätt att säga, du har ställt någonting före min närvaro. Pero si te vuelves a mí dice el Todopoderoso. Men om du vänder dig till mig säger Herre. Pero si te vuelves a mí dice el Omnipotente. Om du vänder dig till mig. Pero si te vuelves a mí dice el Señor. Om du vänder dig till mig, oh, yo te levantaré y te levantaré como un testimonio para las naciones, porque no vas a pedir prestado, sino que tú vas a prestar a las naciones de la tierra. Ska resa upp dig som ett vittnesbörd till nationerna, för du ska inte låna utan du ska låna ut. Y lo cuarto que pasó. Det fjärde som hände. La paz. Det var friden. La paz espiritual se les volvió en una turbación nacional. Den andliga friden förvandlades till en plåga i nationen. Miren lo que hace la, cuando la presencia de Dios ya no se manifiesta más. När Guds närvaro inte längre manifesteras. Miren lo que hace la ausencia de la presencia de Dios. Det var bristen på Guds närvaro gör. El favor se vuelve en castigo. Favor blir straff. La prosperidad se vuelve en hambruna. Välstånd blir hungersnöd. Y la paz se vuelve en turbación. Och frid blir till plåga. Yo le quiero hablar a gente que ha andado turbada, frustrada, depresiva, amargada en este último tiempo. Jag vill tala till dem som har levt plågade i depression. El afán es un juicio de Dios. Oron är en Guds dom. Andar preocupado. Att gå runt och vara orolig. Andar afanado. Vara bekymrad. Oh, hermano, le voy a decir algo. No te puedo, no, no sabes lo importante que es para un hijo de Dios andar en la paz sobrenatural del Espíritu Santo. Om du bara visste hur viktigt det är för ett Guds barn att vandra i helig andes frid. La paz de Dios es algo extraordinario. Guds frid är någonting extraordinärt. Todo se puede estar moviendo, pero usted tiene una confianza absoluta en Dios de que Dios va a pelear por ti, que Dios te va a defender, que Dios te va a abrir caminos, que Dios te va a abrir puertas. Cuando usted tiene la paz de Dios, no te importa lo que esté ocurriendo alrededor tuyo, porque usted sabe en el Dios que creído. När du har Guds frid så bryr du inte om vad som händer runt omkring dig, för du vet vilken Gud du har trott på. Y cuando usted no tiene paz, usted anda en turbación. Och när du inte har frid, då har du plåga. Por eso Jesús dijo. Därför sa Jesus. No se turbe vuestro corazón. Att låt inte era hjärtan oroas. Ni tengan miedo. Var inte rädda. Porque mi paz os dejo y mi paz os doy. För min frid lämnar jag åt er. Y cuando Acab vio a Elías. Och när Ahab såg Elias. Lo primero que Acab le dice a Elías, tú eres el que ha turbado a Israel. Det första han sa
det är du som har oroat Israel. Jeremías le dice, no, no soy yo el que ha creado turbación, eres tú con tus ídolos los que están creando turbación en este país. Och han sa, nej, inte jag, det är du med dina avgudar som har kommit med de här plågorna över landet. Cuando usted tiene ídolos, usted le abre puerta al afán, a la preocupación. När du har avgudar så öppnar du dörrar till oro och bekymmer. Pero cuando Jesucristo es el Señor de tu vida. Men när Jesus Kristus är Herren över ditt liv. Pero no de boca, de corazón. Men inte från munnen utan från hjärtat. Cuando Jesucristo es lo más importante en tu vida, en tu casa, en tu familia. När Jesus Kristus är det viktigaste i ditt liv. A lo mejor usted no tiene el auto último modelo. Du kanske inte har den senaste bilen. A lo mejor no tiene la casa más lista. Du kanske inte har det finaste huset. A lo mejor no tiene millones en el banco. Du kanske inte har miljoner på ditt bankkonto. Pero no hay dinero en esta tierra que pueda comprar la maravillosa y gloriosa paz de Dios. Men det finns inga pengar som kan köpa Guds frid. Oh, usted va a ver gente en este mundo con el último auto. Det finns personer som åker ut med sista, senaste usted bilen. Va a ver gente en este mundo viviendo en mansiones extraordinarias. Du kan se människor som lever i stora mansions. Con millones de millones en el banco. Med miljontals på banken. Pero deprimidos. Men de är deprimerade. Afanados. De är bekymrade. Perseguidos. De är förföljda. Temerosos. De är rädda. Afanados por el mañana. De är oroliga för morgondagen. Preocupados. De är bekymrade. Si llegan a perder el dinero. Om de förlorar pengarna. Viven, aman tanta las cosas de esta vida que viven afanados y llegan a perder lo que tienen. De älskar saker i livet, de är så rädda för att förlora det. Duermen pero no descansan. De sover men de vilar inte. No andan en paz. De vandrar inte i frid. Andan turbados. Pero nosotros los hijos de Dios, aunque a lo mejor no tengamos todo lo que tiene gente en este mundo, cuando andamos con Dios andamos en una paz sobrenatural. Oh, usted tiene que andar en la paz sobrenatural de Dios en estos días. Y cuando usted tiene la paz de Dios, oh, usted anda confiado y dice la palabra de Dios que los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. Att de som litar på Herren är som Sions berg som består för alltid. Y aquí te quiero mostrar y voy terminando. Nu håller jag på att avsluta. Cómo usted puede volver a abrir los cielos. Jag vill visa dig hur du ännu en gång kan grite, öppna himlarna. Grite fuerte, los cielos se me vuelven a abrir a partir de hoy. Säg, himlarna öppnas från och med idag. Vamos, grite fuerte, los cielos se me vuelven a abrir a partir de hoy. Säg, himlarna öppnas från och med idag. Vamos, grite más fuerte, los cielos se me vuelven a abrir a partir de hoy. Himlarna öppnas från och med idag. Quiere que le dé unos consejos que te van a liberar y te van a ayudar y te van a sacar adelante. Ska jag ge dig några råd som kommer föra dig framåt. Dice el capítulo 18, verso 21 de Primera de Reyes. 18:21 i Första Kungaboken. Y voy terminando acá. Te doy estos consejos rápido. Jag ger dig de här råden snabbt. Dice la palabra. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Elías trädde fram inför folket och sa, hur länge? Grite conmigo, ¿hasta cuándo? Säg, hur länge? Toque al que está a su lado y dígale, ¿hasta cuándo? Röver din grann och säg, hur länge? Vamos, grítele al que está a su lado, dígale, tóquelo y grítele, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Säg till din grann, hur länge ska du hålla på så här? ¿Qué significa hasta cuándo? Vad betyder hur länge? ¿Cuándo se usa la palabra hasta cuándo? När använder man det här uttrycket? Cuando ya se llegó a un límite. När man har kommit till en gräns. ¿Cuándo se usa la palabra hasta cuándo? Cuando uno se cansó, se hartó de una situación. När man har tröttnat. ¿Sabe cuándo va a comenzar a cambiar cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia? Cuando usted diga, esto me hartó, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Si usted quiere seguir con sus ídolos, siga. Usted quiere seguir en derrota, siga. Usted quiere seguir en pobreza, siga. Quiere seguir fracasando, siga. Pero hoy hay un remanente aquí que se cansó, se hartó y van a decir, yo no sigo más así, ¿hasta cuándo vamos a cambiar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Men det finns några som säger, hur länge till ska jag fortsätta så här? Vamos, ¿dónde están los Elías que van a gritar hoy en sus casas? ¿Hasta cuándo? Vart är alla Elías som ska säga, hur länge till? Usted tiene que ser el Elías que grita en su matrimonio, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Du måste vara Elías i ditt hem som säger, hur länge till ska vi fortsätta? Usted tiene que llegar a su casa y gritar, ¿hasta cuándo vamos a seguir en derrota? Du måste komma hem och säga, hur länge ska vi fortsätta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sin ver la bendición de Dios?
Dios. Porque cuando usted puede gritar hasta cuándo, entonces ese es el primer día que comienza el cambio en tu vida. Grite conmigo: cosas comienzan a cambiar en mi vida hoy. Aleluya, vamos, aplauda al Rey de Gloria, porque Dios va a cambiar cosas. Y cuando usted dice, yo comienzo a hacer cambios hoy, esto es lo tremendo. Póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en el corazón. Diga, cuando hay cambios en el corazón, diga fuerte: cuando hay cambios en mi corazón, comienzan a cambiar los cielos. Vamos, grite: cuando hay cambio en mi corazón, los cielos se abren para mí. Mira lo que dijo Dios en Deuteronomio 28-23. Si no obedecía Israel, om Israel inte var lydiga, si ellos no obedecían, om de inte lydde, si ellos tenían ídolos, och de hade avguden, Dios les dijo a Israel, Gud sa till Israel: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Himlen över ditt huvud ska vara som koppar, och jorden under dig ska vara som järn. Damm och stoft ska vara det regn Herren ger åt ditt land. Pero mire lo que pasaba si cambiaba el corazón del pueblo. Men se vad som hände om hjärtat förändrades. Mire lo que pasaba si Israel comenzaba a vivir para Dios y empezaban a obedecer su palabra. Om folket började lyda Guds ord. Dice Deuteronomio 28:12. I femte Moseboken 28:12. Esta palabra es para ti. Det här ordet är för dig. Recíbala con manos levantadas. Ta emot det med upplyfta händer. Porque así te dice el Señor. För så här säger Herren. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus i himlen. Grite, hasta cuándo? Hay algunos de ustedes que están esperando que Dios haga algo. Dios dice: no, no me esperes a mí. Yo estoy esperando que tú hagas el cambio. Porque si usted cambia hoy, tu situación cambia hoy también. Yo le dije que si usted cambia hoy, tus circunstancias también van a cambiar hoy. Om du förändras idag kommer dina omständigheter också att förändras. Grite fuerte conmigo: ¿hasta cuándo? Say, hur länge? Vamos, toque el que está a su lado, dígale: ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo? Till din granne: hur länge ska du fortsätta? Lo segundo que hace Elías. Det andra Elías gör. Dice Primera de Reyes 18:21, les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Han säger: hur länge ska ni halta på båda sidor? Póngase la mano en la cabeza. Lägg handen på ditt huvud. Diga: muchas de las razones de por qué no tengo victoria. Och säg många av anledningarna till varför jag Vamos, inte har póngase seger. La manito en la cabeza, grite: muchas de las razones por qué no veo bendición. Många av anledningarna till varför jag inte ser välsignelse. Es porque hay algo en este medio kilo de carne. Är för att det finns någonting i det här halv kilo köttet. Vamos, grite: hay algo en este medio de en este medio kilo de carne. Det finns någonting i det här halv kilo köttet. Que no me permite enfocarme enteramente en Dios. Som inte låter mig fokusera helt och hållet. Por eso Elías le dice: ¿hasta cuándo van a estar divididos? Så Elías säger: hur länge ska ni vara splittrade? Entre dos ideas. Mellan två tankar. Y es por eso que Israel no servía a Dios. Därför tjänade inte Israel Gud. Porque tenían a Baal. För de hade Baal. Y estaba Jehová. Och de hade Herren. Y estaba Asera. Och de hade Asera. Y estaba el Señor. Tenían dos dioses en la tierra. Y cuando hay dos dioses en la tierra, tu mente se te divide. No sabes a quién servir. Por eso es peligroso cuando usted está dividido. Porque cuando usted está dividido, usted no puede entregar su corazón en un lugar. Usted va a ver que cuando un hombre está dividido, o una mujer está dividida,
land. Nadie puede servir a dos señores. Ingen kan tjäna två herrar. Nadie puede servir a dos iglesias. Ingen kan tjäna två församlingar. Ningún cazador puede seguir a dos venados. Ingen jägare kan jaga två rådjur. Nadie que tenga dos relojes va a saber nunca cuál es la hora exacta. Ingen som har två klockor kommer veta vilken som är den rätta tiden. Hay cosas en tu vida de las cuales no puedes tener dos. Det finns saker i ditt liv du inte kan ha två av. Hay cosas en tu vida de las cuales no pueden haber dos. Det finns saker i ditt liv du inte får ha två av. Y una de las cosas de las que usted no puede tener dos, usted no puede tener dos señores. Usted tiene que vivir solo para un Dios todopoderoso, Jesucristo, tu Dios y tu único Señor. Och i ditt liv får du bara ha en enda Gud, Jesus Kristus, din enda Herre. Grite fuerte conmigo, no estaré más dividido. Säg, jag ska inte vara splittrad mer. Grite fuerte, no viviré más dividido. Jag ska inte vara splittrad mer. Halleluja. Halleluja. Lo tercero que hace Elías. Det tredje Elia gör. Dice el verso 21. Vers 21. Dice el verso 21 que él confrontó a los profetas de Baal y de Asera. Det står att han konfronterade Baals och Aseras profeter. Esto es importante. Och det här är viktigt. Porque el día que usted detecta un ídolo no se te va a ir de la casa así nomás. Dagen du upptäcker en avgud, avguden kommer inte lämna så här bara. Un ídolo no se te va de la mente así nomás. Avguden lämnar inte ditt sinne så här bara. Un ídolo no se te va del corazón así fácil. Lämnar inte ditt hjärta så där lätt bara. A los ídolos hay que confrontarlos. Avgudarna måste man konfrontera. Usted se va a tener que levantar en estos días, porque cuando usted detecte lo que Dios está viendo en ti, i dagarna måste du resa för när Gud ser det som finns i dig. Puede que tu ídolo sea tu esposo. Din avgud kan vara din man. Puede que tu ídolo sea tu esposa, tus hijos. Det kan vara dina barn. No sé lo que pueda ser. Jag vet inte vad det kan vara. Pero dice la palabra que en su luz veremos la luz. Men det står att i hans ljus kommer vi se ljuset. Y cuando Dios te alumbre, och när Gud lyser upp dig, tú vas a quedar choqueado de lo que puedes llegar a detectar, de lo que Dios está viendo que es un ídolo en tu vida. Så kommer du bli chockad över att se vad du har i ditt liv som är en av Gud. Porque si usted es como yo, uno se convence que no tiene ídolos. Pero om du är som jag, då övertygar jag mig om att jag inte yo har no tengo ídolos. Jag har inga avgudar. Yo no me doblo delante de ninguna virgen, de ninguna estatua, así que no tengo ídolos. Jag knäböjer mig inte inför någon staty, så jag har inte. Pero puede ser que haya ídolos en el corazón. Men det kan finnas avgudar i hjärtat. Ídolos que usted ni imagina que tiene. Avgudar som du inte ens föreställer dig att hasta du que Dios con su luz te alumbra. Tills Gud lyser upp dig med sitt ljus. Y cuando Dios te alumbra. Och när Gud lyser upp y tú dig, veas el ídolo. Och du ser avguden. En ese momento usted va a tener que ser valiente para confrontar toda idolatría y decir, esto yo lo pongo en segundo lugar, porque en mi corazón pueden haber muchas sillas, pero solo hay un trono, y ese trono es para mi Señor Jesucristo. Så måste du resa och säga, i mitt hjärta kan det finnas många stolar, men bara en tron, och den tronen tillhör Jesus Kristus. Levante su mano, grite, yo me levanto a confrontar todo ídolo hoy en mi vida. Lyft din hand och säg, jag reser mig upp för att bryta ner alla avgudar. Grite fuerte, hoy yo llego a limpiar mi casa. Jag renar mitt hem. Vamos, grite, hoy yo llego a limpiar mi familia. Jag ska rena min familj idag. Porque en mi casa solo hay un Señor, mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. I mitt hem finns det bara en Gud, Jesus Kristus. Vamos, grite, aleluya. Aleluya. Póngase en pie, yo estoy terminando acá. Póngase de pie. Ni kan ställa er upp. Número 4. Det fjärde. Lo cuarto que hizo Elías. Det fjärde Elia gjorde. ¿Cuántos quieren que la lluvia vuelva a caer sobre su vida? Hur många vill att regnet åter ska falla över? ¿Cuántos quieren que a partir de hoy una lluvia gloriosa, sobrenatural comience a regar su casa, su familia, su empresa? Hur många vill att ett övernaturligt regn ska vattna era liv, familj, Primera företag. De Reyes 18:30. Första Kungaboken 18:30. Dice la palabra. Där står i ordet. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías sa då till allt folket, kom fram hit till mig, och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Si usted va a ver lluvia, om du ska se regn, primero tiene que haber fuego en el altar. Måste det först finnas eld på altaret. Por eso el tema de hoy se llama fuego en el altar, lluvia del cielo. Därför heter dagens tema eld på altaret och regn från himlen. Grite conmigo, fuego en el altar, lluvia del cielo. Se eld på altaret, regn från himlen. Vamos, levante las manos y grite, fuego en el altar, lluvia del cielo. Lyft din hand och säg eld på altaret, regn från himlen. Es tremendo. Det är så enormt. Porque tu altar, för ditt altare, tu altar con ofrenda y tu altar con fuego determina la lluvia que va a caer
y que va a descender sobre tu vida, tu casa y tu familia. Men offer går vår eld, det som avgör vilket regn som kommer komma över dig, ditt hem och din familj. Y dice la palabra que Elías se acercó para arreglar el altar arruinado. Det står ju att Elías gick för att bygga upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. ¿Qué significa un altar? Vad betyder ett altare? Tu vida con Dios. Ditt liv med Gud. Tu vida en el secreto. Ditt liv i det dolda. Tu vida de oración. Ditt böneliv. Tu vida de oración es tu altar. Ditt böneliv är ditt altare. ¿Y cuál es la ofrenda? Och vilken är offergåvan? Esa ofrenda tienes que ser tú. Den där offergåvan måste vara du. Porque cuando usted för när du tiene una vida de altar, har ett liv av altare, y usted tiene una vida de ofrenda, och du har ett liv av offergåva, donde hay altar y ofrenda, siempre hay fuego. Där det finns offergåva och altare kommer alltid finnas eld. No me escuchó. Donde hay altar y ofrenda, siempre hay fuego. Där det finns altare och offergåva finns det alltid eld. Y cuando Dios ve un altar con ofrenda y fuego, prepárense, porque las nubes vienen cargadas de lluvia para descender sobre tu vida. När Gud ser ett altare med eld så kommer han att förbereda ett regn över dig. Y escucha lo que voy a terminar acá. Och lyssna på det jag ska avsluta med. Porque quiero que atrape esta verdad, por favor. Jag vill att du tar emot den här sanningen. Porque si hoy usted puede arreglar el altar arruinado. Om du idag ska kunna bygga upp det nedrivna altaret. Si hoy usted puede volver a arreglar todo lo que ha venido perdiendo en este tiempo. Om du ska bygga upp igen allt det som har rivits ner. Hay gente que dejó su vida de oración. Det finns de som har lämnat sitt böneliv. Hay gente que ha dejado de servir a Dios. Som har slutat tjäna Gud. Y usted puede dejar de servir a Dios hoy y la bendición se sigue manifestando. Och du kan sluta tjäna Gud idag och välsignelsen kommer fortsätta manifesteras. Entonces hay personas que dicen. Då det finns personer som säger. Oye, dejo de ir a la iglesia, pero sigo bendecido. Jag slutar komma till kyrkan men jag är fortfarande välsignad. Dejé de servir a Dios, pero veo bendición. Jag har slutat tjäna Gud, men jag ser välsignelse. Dejé de orar y de leer la Biblia, pero igual veo que Dios está conmigo. Jag har slutat be och läsa Bibeln, men jag ser att Gud ändå är med mig. Eso se llama misericordia. Det kallas för nåd. Eso se llama pura misericordia. Det där kallas för Guds nåd. Pero prepárese. Men förbered dig. Porque de repente en el día menos pensado, för på den minst anade dagen, esa misericordia llega a su fin. Så kommer den där nåden till sitt slut. Yo hoy le vengo a hablar a gente que estado viviendo en misericordia y que ni se dan cuenta que la misericordia se les está acabando. Och jag talar till dem som har levt av nåd och nåden håller på att ta slut. Yo te quiero decir hoy. Jag vill säga till dig idag. Que si usted vuelve a arreglar su altar. Att om du återbygger upp ditt altare. Si usted puede regresar al primer amor. Om du kan återvända till din första kärlek. Si usted puede volver a servir al Señor. Om du kan börja tjäna Herren igen. Si usted se puede volver a poner como ofrenda en el altar y a vivir una vida de ofrenda, de sacrificio y de compromiso. Om du kan börja leva ett liv av altar, av uppoffring. A todos ustedes que sienten que la presencia de Dios ha ido menguando y que la llama se ha ido apagando. Alla ni som känner att Guds närvaro har minskat och lågan har slocknat. El Señor les dice que si hoy ustedes arreglan su altar, su vida personal, su vida íntima con Dios. Herren säger att ert intima liv med Gud. Eso va a repercutir en que las nubes de arriba van a comenzar a descender con lluvias de bendición sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu familia. Det kommer göra så att regnet faller över ditt liv, ditt hem, din familj. Y miren lo que pasa cuando usted tiene una vida de altar. Och se vad som händer när du har ett liv av altare. Dice la palabra aquí en el capítulo 18. I kapitel 18. Dice el verso 26. Vers 26. Mire cuando usted no tiene vida de altar. Se när du inte har ett liv av altar. Te grita, usted ora. Du skriker, du ber. Y Dios no te responde. Gud svarar inte dig. Dice en el verso 26. I vers 26, que los profetas de Baal, det står att Baals profeter, estuvieron clamando, orando a sus dioses de la mañana hasta el mediodía. De ropade från morgonen ända till middagen. Aproximadamente 6 horas gritando y hablando y gritando y no pasó nada. Det var ungefär 6 timmar de bara skrek och ropade och ingenting hände. Eso es lo que pasa cuando no hay vida de altar. Det händer när man inte har ett liv av altare. Dios oye, pero no responde. Gud hör, men Gud svarar inte. Pero mire lo que pasa cuando hay vida de altar. Men se här vad som händer när det finns ett liv av altare. Mire lo que pasa cuando usted es un Elías en su casa. Vad som händer när du är en Elías i ditt hem. Un Elías que confronta el pecado, que confronta la maldad, un Elías que confronta lo que está mal. En Elias som konfronterar synden, det som är felaktigt. En el verso 36.
I vers 36. El profeta Elías se levantó a orar. Reste sig profeten Elias för att be. El profeta Elías ora del verso 36 al 37. Och han ber från vers 36 till 37. ¿Sabe cuántas palabras hay en la oración de Elías? Vet du hur många ord det finns i Elias bön? 59 palabras. 59 ord. Si una palabra toma un segundo. Om ett ord tar en sekund. Si una palabra toma un segundo. Om ett ord tar en sekund. La oración de Elías no duró ni un minuto. Så varade hans bön inte ens en minut. Duró 59 segundos. Utan 59 sekunder. Y cuando usted tiene vida de altar. Och när du har ett liv av cuando usted vive para Dios, när du lever för Gud, usted puede orar 59 palabras y el cielo reaccionar a tu favor. Så kan du be 59 ord och himlen reagera till din fördel. Yo hoy le quiero hablar a las personas que no solo quieren que Dios les oiga, yo le quiero hablar a la gente que necesitan que Dios les responda. Jag vill tala till dig som behöver att Gud svara dig. Estoy aquí para decirte, prepárate. Tu Dios te va a responder. Förberede, för Gud ska svara dig. Oh, aleluya, prepárate. Förberede. Porque el milagro que vienes esperando. För miraklet väntar. La solución que vienes esperando. Lösningen som kommer väntar. El milagro familiar. Familjemiraklet. El milagro financiero. Det ekonomiska miraklet. Yo no sé lo que estás esperando. Jag vet inte vad du väntar. Pero på. Si tú arreglas tu altar hoy. Men om du bygger upp ditt altar idag. Así dice el Todopoderoso. Så Él te va a responder. Han ska svara dig. Si tú puedes arreglar tu altar. Om du kan bygga upp ditt altar. Prepárate. Förberede. Lluvia del cielo viene a tu vida, a tu casa y a tu familia. Regn från himlen kommer över ditt liv. Oh, levanta tus manos. Lyft dina händer. Porque el Todopoderoso te va a responder. För den allsmäktige ska svara dig. El Dios omnipotente te va a responder. Gud den allsmäktige ska svara dig. Y yo suelto sobre ti una palabra hoy. Och jag löser ut ett ord över dig idag. Que la gloria postrera de Dios sobre tu vida va a ser mayor que lo que has vivido en años pasados. Guds kommande härlighet över dig ska vara större än när du levt tidigare år. Oh, yo no sé lo que estás esperando. Jag vet inte vad du väntar på. Pero Elías dijo: respóndeme, Señor, respóndeme. Men Elias, oh, svárame, Herre. Respóndeme, Señor, respóndeme. Svárame. Papá, así como le respondiste a Elías, papá, hoy responde Elias a tu pueblo. Svara idag ditt folk. Así como tú respondiste a Elías, responde hoy a tu pueblo. Så som du svarade på Elias, svara. Yo declaro sobre ti hoy. Jag bekänner över dig idag. Que para todos ustedes que arreglen su altar. För alla er som bygger upp er altare. Se vuelvan a Dios. Som vänder om till Gud. Arranquen los ídolos. Rycker bort alla avgudar. A todos ustedes que confronten los ídolos. Alla ni som konfronterar avgudar. El fuego volverá a arder. Elden ska brinna. Y la lluvia del cielo va a descender. Och himlens regn ska komma ner. Yo profetizo para ti hoy. Jag profeterar över dig idag. Que no importando lo difícil que se vea tu situación. Att oavsett hur svår din situation kan se ut. Dios pelea por ti. Gud strider för dig. Por imposible que se vea tu caso. Hur omöjligt ditt fall än ser ut att vara. Tú tienes el mejor abogado, Jesucristo. Du har den bästa advokaten som är Jesus Cristo. Yo no sé lo que estás batallando. Yo vet inte vad du strider. Pero tienes el mejor de los doctores. Men du har den bästa läkaren. Yo no sé lo que estás peleando. Yo vet inte vad du strider. Pero tienes al mejor de los generales. Du har den bästa generalen. Oh, Dios se levanta a pelear por su pueblo. Gud reser sig för att strida för sitt folk. Y hoy se te abren los cielos. Och idag öppnas himlarna för dig. Y la lluvia comienza a descender. Och regnet faller ner. Oh, vamos, recibe la lluvia. Recibe la lluvia. Levanta tus manos. Lluvia. Lluvia. Algo está cayendo aquí. Algo está descendiendo aquí. La lluvia de Dios. Algo está cayendo sobre tu casa hoy.
Algo se está derramando sobre tus hijos. Porque el Señor va a visitar a tus generaciones. Mientras tú adoras aquí, Dios está peleando por ti allá afuera. Mientras tú adoras aquí, el Señor está peleando por ti. Oh, levanta tus manos y recibe lluvia, lluvia, lluvia. Oh, comienza a orar porque algo está bajando. Algo está bajando sobre tu vida, sobre tu casa. Una mayor gloria, una mayor unción. Oh, clama, recibe, recibe, recibe. Oh, levanta tu voz, recibe. 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 Recibe, 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 recibe. Lo que Dios te está dando aquí hoy. La gloria del Señor visita tu casa. Yo no sé lo que estás batallando. Pero yo estoy viendo un abogado que está peleando por ti. Yo acabo de ver a Dios levantarse como un abogado a pelear por tu caso. Oh, Dios se está levantando a pelear por su pueblo. Oh, Dios se está levantando a pelear y a defenderte a ti. Porque el que contra ti se levante, el que contra ti conspire, lo va a hacer sin mí, dice el Señor. Oh, prepárate, porque en estos próximos días la gloria del Señor te va a visitar. En estos próximos días la gloria del Señor te va a visitar. Oh, aleluya. Bendito sea Dios. Esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido, pero ante todo te haya transformado. Queremos que nos puedas seguir en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram. Así que sé parte de todo este mover de gloria. Que Dios te bendiga.